tal área que viven los villahermosinos. Pues hay algunos casos que ya hemos ventilado y que llaman poderosamente la atención. Hoy nos enterábamos del caso de Brenda de la Cruz. Ella es una niña que tiene 11 años y padece cáncer y está pues viendo recrudecer su estado de salud por la falta de atención que está generando todo esto en los hospitales de Villahermosa. Sandra Briviesca es presidente de Manos que Buscan Servir AC. Ella me dice que en particular este caso se está complicando, así que vamos a platicar unos minutos con ella, también tratando de ver de qué manera se le puede atender. Primero que nada, está la vida de esta pequeña de 11 años. Sandra, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte aún en estas circunstancias. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hugo, un gusto saludarte. Igualmente, cuéntanos de Brenda de la Cruz. Me informan, tiene cáncer y necesita pues su tratamiento. Ella particularmente lo padece o sufre todo esto porque no hay quien la atienda. ¿En dónde está ella? ¿Nos puedes tú contar? Sí, mira, ella está en el Hospital de Oncología. Ella es Brenda de la Cruz y tiene osteosarcoma. Ella necesita una serie de estudios. Entonces, ahorita a raíz de, o sea, le estaban dando una atención y todo, pero a raíz ahorita del problema que hay en salud y todo, a la niña pues la están regresando a su casa, lo cual ella vive aquí en Frontera, en Navarra, y es un ejido que está un poquito lejitos de Frontera. La niña se le tienen que hacer curaciones diarias y ahorita pues hemos estado preocupadas por esa situación, porque me dice la mamá que prácticamente le dicen que se vaya al albergue o que se regrese a su casa hasta que se arregle el problema. Yo a lo particular, Hugo, te digo una cosa, las enfermedades no esperan, ¿no? La niña necesita atención, tiene 10 años y creo que es algo importante que también tomen en cuenta, que hay niños que hay que darles continuidad a sus tratamientos, que no podemos esperar. Y evidentemente ella no puede estar en un albergue como le han sugerido ahí en el hospital. Claro, no, porque ella tiene que tener unas curaciones. Ahorita me comentaba la mamá, entonces me dice también trasladarla hasta Frontera, llevarla hasta La Barra, pues también es de cuidado, ¿no? Digo, ya la niña ha bajado mucho de peso, porque aparte luego la ponen en ayuno, porque le hacen el, según le van a hacer el estudio, y no le y tardan en hacerle el estudio, ¿no? Entonces sí es, pues sí es alarmante, ¿no? Porque así como Brenda, pues puede haber otros pacientes, y creo que sí es justo que tome la Secretaría de Salud manos en este asunto para que pueda apoyar a todos esos niños y que en este caso pues son niños que no pueden esperar, ¿no? Sandra, tú desde la asociación civil que representas das también asesoría legal. Lo pregunto por lo siguiente, porque si algo le llega a pasar a esta pequeña, podría incluso recurrir a las instancias legales acusando falta de atención. Claro, eso sí, yo la verdad en este caso sí le pido por favor a las autoridades que tomen un caso, bueno, en todos los casos son importantes, pero en este caso yo me he personalizado con esta niña y sí quisiera que en un momento dado podamos apoyarla y que se le haga el estudio y que siga el tratamiento que debe de tener, pues ya la niña, pues el problema de ella sí es un poco severo, aparte tiene una metástasis en el pulmón y creo que pues al menos darle calidad de vida, ¿no? Eso es importante y pues tú sabes que si se la trasladan a su casa no es lo mismo que estar en el hospital donde tiene a los médicos que la puedan atender en cualquier emergencia o algo, ¿no? Claro, ya es un asunto hasta de humanidad, vamos a decirlo así, Sandra. Claro, sí, la verdad yo pienso que es de humanidad y yo te comento y le hago el llamado nuevamente a la Secretaría de Salud que por favor pongan cartas en todos los asuntos, pero ahorita en lo particular pues esta niña necesita que se le haga el estudio y que siga con su tratamiento, ya que pues sea pospuesto por la situación que está pasando ahorita la Secretaría. Bien, pues Sandra, te agradezco mucho que aceptes esta llamada. Repito los datos de Brenda de la Cruz, que pues tiene este padecimiento. La atienden en el área de oncología del Hospital del Niño. ¿Quieres agregar algo? Pues sí, nada más pedirles que pues siempre apoyemos causas como estas, créanme que en un momento dado son seres humanos y que necesitan la atención y que tengamos los tratamientos, ¿no? Y que vamos a estar pendientes con la asociación y bueno, donde quiera que estemos, vamos a estar apoyando a estas causas. Te agradezco que aceptes la llamada y te envío saludos. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Hasta luego, Hasta buenas luego. tardes. Es Sandra Bye. Briviesca,
de esta agrupación, no le digo cómo se llama, es este, ¿lo tienes ahí? Manos que buscan servir. Manos que buscan servir, con una historia de varias, de tantas que hay en medio de esta crisis hospitalaria. Faltan ya 7 minutos para las 2 de la tarde. Consuma la